Buenos días, chicos. Bueno, el día de hoy la clase va a ser un poco distinta, va a ser vía Zoom. Bueno, más que nada va a ser grabada, así que eso igual nos va a dificultar un poco el que tengan dudas y las podemos resolver al tiro. Pero eso no significa que no me pueden escribir, ustedes me pueden escribir correo, me pueden hacer llegar las preguntas y yo no tengo ningún problema en responder a las veces que sea necesario, si es que no entienden o explicarles de otra manera. Así que por eso aquí en la presentación les dejé mi correo para que si quedan con cualquier duda me escriban nomás, a la hora que sea. Además, en esta clase también vamos a ver un ejercicio matemático que también es muy importante que lo entiendan porque la prueba les voy a poner un ejercicio matemático al igual que la prueba pasada del ejercicio de la receta magistral que por lo que vi no todos lo entendieron porque hubieron muy pocos alumnos que tuvieron el ejercicio bueno. Entonces, esto va a ser lo mismo. Yo voy a poner un ejercicio que lo voy a pasar ahora en esta clase. Entonces, por eso quiero que todos lo entiendan. Si no lo entienden con esta grabación, por favor escríbanme y yo se los vuelvo a explicar de la manera que sea posible, pero para que lo entiendan. Así que eso. Ya saben, cualquier duda, me escriben al correo. Entonces, la clase de hoy día, vamos a ver un poco de la farmacoeconomía. Vamos a ver sus conceptos. Vamos a ver un poco de introducción y finalmente vamos a ver algún que otro ejercicio matemático. Así que eso. Entonces, los contenidos de la clase de hoy día va a ser la economía como tal, la economía en salud, la farmacoeconomía y sus conceptos relacionados. Aquí en este tópico de los conceptos relacionados va a ser un poco enredado porque los conceptos son, no sé, son un poco enredados, en verdad, pero es importante. Yo no creo que solo aprendan de memoria, sino que lo entiendan, porque yo en la prueba, sobre todo en las alternativas, le voy a hablar un poco de estos conceptos y yo quiero que sepan a qué concepto me refiero. Bueno, también vamos a ver modelos farmacoeconómicos, vamos a ver tasa de descuento, que en este tópico vamos a ver el ejercicio matemático. Y por último, vamos a ver un poco de la importancia de la farmacoeconomía. Entonces, ¿qué es la economía para nosotros? La economía es la ciencia de la escasez y de la elección. Los economistas analizan de manera en que el individuo estructura y establece prioridades en su consumo personal, intentando alcanzar el mayor bienestar posible, con ciertos recursos limitados. Como por ejemplo, ¿dónde puede haber economía? Por ejemplo, cuando estamos indecisos si entre comprarnos una tableta de chocolate barata o si comprarnos una tableta de chocolate que es un poco más cara, pero es mucho más rica. En esa decisión, nosotros estamos aplicando la economía, ya que ante dos alternativas, no sabemos si priorizar el ahorrar dinero, ya que vamos a comprar algo más barato, o si vamos a priorizar, por así decirlo, el placer de comernos algo más rico, pero más caro. Y ahí vamos a, y en esa decisión estamos aplicando economía. Entonces, la economía podría ser la disciplina que subyace en la toma de decisiones, pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué tenemos que escoger? ¿No podemos tener todo lo que queremos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué ustedes nunca se han preguntado por qué no podemos tener todo lo que queramos? Si yo quiero tener, no sé, el iPhone 14, el MacBook, ¿por qué no lo puedo tener todo? La respuesta es que los recursos que tenemos, como por ejemplo el dinero, el tiempo, la gente, son escasos y por ello tenemos que usarlos de la mejor forma posible. Como por ejemplo el dinero no es infinito para nosotros, entonces tenemos que ver en qué lo podemos invertir para que nos dé un beneficio a nosotros a largo plazo. Entonces, si la demanda es ilimitada, pero los recursos son limitados, vamos a tener que escoger. Cuando intentamos decidir qué demanda debemos satisfacer con nuestros escasos recursos, vamos a tener que establecer prioridades. Esta situación se nos va a presentar tanto en organizaciones, en las personas y sobre todo en los sistemas sanitarios. Bueno, y con esa pequeña introducción de economía, vamos a ver lo que es economía en salud. La economía de la salud
es un área que se encarga de analizar los aspectos económicos de los sistemas de salud, utiliza los métodos y teorías económicas y también evalúa las ciencias de la salud. Este campo de la ciencia surge como una respuesta a la necesidad de contar con una herramienta que nos ayude a asegurar la atención de la mayor cantidad de pacientes, pero al menor costo posible, y ofreciéndole a estos pacientes un servicio oportuno y de alta calidad. Existe un gasto exagerado que se realiza en medicamentos e insumos para la salud, y es una preocupación constante para los sistemas de salud. Y pareciera que los recursos sanitarios son siempre insuficientes para alcanzar a cubrir las necesidades de todos los usuarios. Como por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen que a medida que aumenta la edad, nos va costando más o vamos a tener que tener más recursos para tener una salud. Ya que cuando somos más chiquititos, bueno, igual nos enfermamos menos que un adulto mayor, pero la salud está, por así decirlo, más cerca de nosotros, mientras que cuando somos más viejitos, tenemos que, bueno, empieza a crecer, empezamos a tener más enfermedades, empieza a haber polifarmacia, empezamos a usar más medicamentos, entonces los recursos para acceder a esta salud son mucho mayores y vamos a tener que recorrer más obstáculos para alcanzar esta salud que queremos. Entonces, en cuanto a la farmacoeconomía, ¿qué es la farmacoeconomía? Es una ciencia derivada de la farmacología que utiliza métodos de farmacología, epidemiología y economía. Se le considera una disciplina científica que evalúa los aspectos clínicos, económicos y humanos de productos farmacéuticos, de servicios, de programas, como también de otras intervenciones en salud. ¿Cuál es el objetivo de la farmacoeconomía? Será describir y analizar los costos y consecuencias de la farmacoterapia para los individuos del sistema de salud y la sociedad. Ojo aquí, porque yo durante toda la clase le voy a hablar de costos, y los costos no siempre significa dinero, no significa algo monetario. Muchas veces significa algo intangible, como por ejemplo el dolor, la preocupación de la familia, del paciente. Entonces no quiero que todos lo asocien a dinero cuando yo hablo de costos. Bueno, igual más adelante en los conceptos yo les voy a hablar de qué significa los costos y cómo se clasifica. Bueno, siguiendo, la farmacoeconomía incorpora los conceptos de economía de la salud, evaluaciones clínicas, los análisis de riesgos, evaluaciones de tecnologías, la calidad de vida relacionada a la salud, epidemiología, ciencias de decisión, investigación en servicios de salud respecto a medicamentos, dispositivos médicos, tecnologías diagnósticas, biotecnología y servicios de prevención. Es decir, abarcan un sinfín de conceptos. Bueno, la farmacoeconomía también se basa en identificar, medir y comparar los costos de los tratamientos disponibles y evaluar sus consecuencias de las diferentes alternativas terapéuticas. Es decir, si nosotros queremos elegir un cierto tratamiento, nosotros debemos evaluar, como aquí sale en la imagen, su eficacia, su seguridad, la calidad y la eficiencia. Debemos evaluar todos estos parámetros en todas las alternativas que tengamos disponibles para poder escoger la mejor. Bueno, y ahora entrando más de lleno en la información como más importante de la clase, vamos a ver algunos conceptos. Como yo les dije, hay algunos que son un poco enredados, que quizá no les quede claro con las definiciones que les tengo yo acá, pero en el caso de que no les quede claro, ustedes me pueden mandar un correito y yo se los puedo volver a explicar. No hay problema en eso. Entonces, curva de demanda. ¿Qué es la curva de demanda? Es cuando se eleva el precio de un bien y todo lo demás permanece constante, y los compradores tienden a comprar menos de esa cantidad de ese bien. Como aquí lo podemos ver en el gráfico, en el eje de la Y está el precio, y en el eje de las X está la cantidad. La curva de demanda, que es esta que se puede ver acá. Bueno, ¿qué nos quiere decir con esto? Que a medida que aumenta el precio de un bien, nosotros vamos a tender a comprar menos cantidad de ese bien, porque el precio es muy elevado. Cuando el precio empieza a disminuir, nosotros empezamos a comprar más de ese bien.
A eso se le llama curva de demanda. Pero también tenemos la curva de la oferta, que es esta que tenemos acá. Esta muestra la relación entre el precio y la cantidad de ese bien que los productores están dispuestos a producir y vender, manteniendo el resto constante. Luego tenemos el equilibrio de mercado. El equilibrio es el punto E que se ve en el gráfico. Y bueno, se encuentra en el precio al que la cantidad demandada es igual a la ofrecida. Representa el precio y la cantidad en que las fuerzas de oferta y demanda están en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que están en equilibrio? Quiere decir que la cantidad a que los compradores quieren comprar es exactamente la misma a la cantidad que los vendedores quieren vender. Por ello se dice que hay un equilibrio. Y luego tenemos el concepto de mercado, que ya no está en este gráfico, pero es el mecanismo a través del cual los compradores y los vendedores interactúan para determinar precios e intercambiar bienes y servicios. Luego tenemos otro concepto, que es la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Es la relación entre los recursos utilizados y los beneficios obtenidos en términos de salud. Mide cómo se usan los recursos para lograr un efecto deseado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un recurso podría ser el dinero. Entonces, la eficiencia va a ver cómo usamos este dinero para lograr lo que queremos lograr, por así decirlo. Entonces, su objetivo es dar el mejor uso a los recursos disponibles. Y vamos a tener tres tipos de eficiencia. Tenemos la eficiencia técnica, la productiva y la distributiva. Vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la técnica, que es la relación física entre los recursos utilizados y los resultados en salud. Este concepto se relaciona con el costo-efectividad, que es cuando se usa una cantidad mínima de un insumo, por ejemplo, el dinero, para obtener un resultado dado. Es decir, que cuando yo quiero usar, o quiero pagar algo al menor costo posible, pero quiero que su efecto sea el máximo posible. Eso se refiere con costo efectividad. Bueno, y también lo vamos a ver más adelante. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Bueno, en primer lugar, se logra cuando se usan las cantidades mínimas de un recurso para lograr el efecto deseado, como por ejemplo, ¿cuál es la forma menos cara de cicatrizar una úlcera péptica? Ante esta pregunta, nosotros estamos aplicando el concepto de eficiencia técnica, es decir, que queremos lograr algo y lo queremos lograr utilizando el menor precio posible. O también, puede ser cuando se establecen los recursos y queremos obtener el mayor beneficio posible. Como por ejemplo, este año hemos utilizado nuestro presupuesto fijo de medicamentos para reducir la mortalidad cardíaca en un 5% más que el año pasado. Es decir, que queremos obtener mayor beneficio que el año pasado. En este caso también estamos aplicando la eficiencia técnica. Entonces, este concepto lo podemos aplicar ya sea cuando queremos utilizar una cantidad mínima de algo para lograr un efecto o cuando queremos obtener el mayor beneficio posible. Luego tenemos la eficiencia productiva, que alude a maximizar los resultados en salud a partir de unos recursos dados o la minimización del costo para un resultado dado. Se le puede confundir un poco con la eficiencia técnica, pero ¿en qué se diferencia? A ver, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una empresa en donde hacen zapatos y normalmente hacen, por ejemplo, hacen 100 zapatos en una hora. Pero luego llega un trabajador y encuentra un sistema en que logra hacer 200 zapatos en 50 minutos. Ese trabajador podemos decir que está haciendo eficiencia productiva. Es decir, que trata de hacer una mayor cantidad de algo en un menor tiempo posible. Entonces, en ese caso lo diferenciamos de la eficiencia técnica, que la eficiencia técnica era cuando queremos
utilizar la menor cantidad de algo para obtener el mayor beneficio posible. La eficiencia productiva va a ser cuando queremos obtener más de algo en un menor tiempo posible. También tenemos la eficiencia distributiva, que determina los programas en competencia y juzga la extensión en que reúne los objetivos. Define una asignación de recursos, del que ningún cambio en las prioridades de gasto van a mejorar el bienestar de una persona sin reducir el de otra. ¿Qué quiere decir esto? Como aquí se lo puse en la frase, es que los bienes y los servicios son recibidos por quienes más lo necesitan. Eso significa eficiencia distributiva, que le vamos a dar aquellos recursos a aquellos que más lo necesitan, que van a tener un mayor beneficio de ello. Bueno, y ahora tenemos otro concepto, que son los costos. Bueno, en las evaluaciones económicas, los recursos deben ser valorados como costos, y los cuales pueden gastarse o ahorrarse y se agrupan en dos rubros. Podemos tener recursos tangibles, medibles, como por ejemplo sería el dinero, algo monetario, o podemos tener recursos intangibles, que van a ser no medibles, como por ejemplo el dolor, la preocupación, o cualquier otra molestia que pueda sufrir un paciente o los familiares de los pacientes. Entonces, el costo se define como el consumo de un recurso que de otra forma podría haber sido usado para otro propósito. En el caso de los costos tangibles, deben ser valorados en unidades monetarias y se estiman al multiplicar las cantidades de recursos utilizados por el costo unitario de estos recursos a precios constantes. Y estos se clasifican en tres tipos. Tenemos los costos directos, los costos indirectos y los externos. Los directos son aquellos que están asociados con el proceso, como por ejemplo las consultas, el tiempo de personal valorado monetariamente o los salarios de los profesionales de la salud, los suministros médicos, las hospitalizaciones, las pruebas diagnósticas, los medicamentos, los usos de bienes de equipos, los servicios de hostelería, los gastos generales, los viajes de los pacientes y los familiares cuando, por ejemplo, son de región y tienen que viajar a Santiago para atenderse, o cualquier así otro gasto resultante de las actividades asistenciales de la familia. Eso, todo eso va a ser un costo directo. Un costo indirecto sería cuando, son aquellos que están asociados con el impacto sobre otros sectores, como pérdidas productivas por tiempo de desplazamiento, los tiempos de espera, los tiempos de tratamiento o de rehabilitación, y por ejemplo también los salarios perdidos debido a la ausencia de trabajo. Como por ejemplo cuando un paciente está enfermo, normalmente va a perder cierta plata por no estar trabajando. A eso se le llama costo indirecto. Y también tenemos los costos externos, que son aquellos que experimentan las personas no involucradas directamente en un programa. En la mayor parte de los casos, sus efectos son muy pequeños y normalmente no merecen inclusión en los análisis. Normalmente en todos los estudios de farmacoeconomía no incluyen estos costos por lo mismo, porque los efectos que tienen son pequeños y por ello no son muy estudiados y no hay mayor información de estos costos. Luego tenemos el análisis de costos. Entonces, para analizar los costos va a existir otro tipo de clasificación. Es decir, la que yo le mostré anteriormente de los costos directos, indirectos y externos es un tipo de clasificación, pero cuando queremos analizar estos costos vamos a tener esta clasificación que les voy a mostrar ahora. Podemos tener los costos totales, que son aquellos que consideran el total de los recursos que se consumen para generar una producción. Estos costos totales se van a componer de los costos fijos, también llamados CF, y los costos variables, CV. Es la suma de estos dos costos. Los costos fijos van a ser independientes del nivel de actividad, por lo que no van a variar con el volumen de la producción. Y aquí también se pueden incluir los costos de capital, como por ejemplo las camas, equipamiento, la administración, entre otros. Los costos variables, como por ejemplo los trabajos, insumos, medicamentos, van a estar estrechamente relacionados con los volúmenes de producción, y mientras más alta sea la producción, más altos van a ser los costos variables.
por decirlo de otra manera, son directamente proporcionales. El costo que se considera en la evaluación económica se le conoce como costo medio. Este es otro tipo de costo que es el más utilizado. Y este corresponde al costo total dividido por el número de unidades producidas. Entonces, ahora vamos a ver unos gráficos. Necesito que se aprendan estos gráficos porque se los voy a poner en la prueba. Y cuando yo les digo que algo lo puedo poner en la prueba, yo lo pongo en la prueba. Como les dije con lo de, no sé si se acuerdan con esto de los dispositivos médicos, yo les dije que le iba a poner la pregunta de las bolsas de sangre que requieren anticoagulante y las que no lo requieren. Les dije que le iba a preguntar de qué clase era. Y vi que muchos se lo estudiaron y muchos otros no. Así que por eso les digo que si les voy a poner estos gráficos es porque lo voy a hacer. Así que eso. Bueno, el primer gráfico corresponde al costo fijo, que como les dije en la definición, no varían con el volumen de producción. Por ello son constantes, son una línea recta. Luego tenemos los costos variables, que estos sí dependen del volumen de producción y son directamente proporcionales. Y luego tenemos el costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable. Y luego tenemos el costo total medio, que es una especie de óvalo, que está rayita azul. Y así como tenemos el costo total medio, vamos a tener los costos variables medios y los costos fijos medios. También vamos a tener tres etapas para estimar estos costos. La primera de ellas va a ser la identificación del consumo de recursos, luego tenemos la cuantificación del consumo de recursos y por último la valoración de este consumo de recursos. La primera etapa consiste en identificar todos los recursos que probablemente van a ser empleados en una intervención. Hay que hacerlo muy explícitamente como sea posible, de forma que se puedan tomar decisiones sobre la estructura del estudio. ¿En qué consiste esta identificación? En esta identificación debemos distinguir, en primer lugar, los recursos de atención, como por ejemplo médicos, insumos, fármacos, entre otros, que son requeridos directamente en la intervención. También debemos incluir los recursos de atención que en un futuro puedan ser inducidos o evitados por la intervención. Luego también el tiempo del paciente, incluyendo los cambios en la productividad, y el tiempo de cuidadores del paciente y los costos informales asociados. Como por ejemplo en el punto 1 de los recursos de atención, aquí debemos identificar, por ejemplo, todos los fármacos que el paciente va a necesitar en su cirugía. Debemos identificar todos los fármacos, todos los insumos, todo, todo, todo. Luego en el segundo, debemos identificar, por ejemplo, cuando el paciente obtenga su cirugía, luego de eso, o sea, en este caso la cirugía va a ser la intervención. Entonces, luego de esta intervención, el paciente normal quizás va a requerir controles. Entonces, eso va a ser un recurso y también lo debemos identificar. O también aquellos recursos que puedan ser evitados por esta intervención, también lo debemos identificar. Y en el tercer lugar, que es el tiempo del paciente. Y por último, el tiempo de los cuidadores del paciente en el caso de que lo necesite. Luego tenemos la etapa 2, que es la cuantificación del consumo de recursos. En esta etapa se refiere a la identificación del cambio de recursos incluidos en el estudio. Es factible ejemplificar con esto las cantidades de entradas o salidas del trabajo, los días de cama, el tiempo en quirófano, las prescripciones. Pero también incluye el tiempo de pacientes o cuidadores. Bueno, en la cuantificación de los recursos, bueno, en la primera etapa, para explicarlo bien, debemos identificar el recurso, es decir, por ejemplo, el paciente va a requerir una cama en el hospital. En la segunda etapa, que es cuantificar el recurso, tendríamos que decir, por ejemplo, cuántos días va a necesitar el paciente de esa cama, es decir, cuántos días va a estar en cama en el hospital, cuántos días va a estar hospitalizado. Eso sería cuantificar. Y la base del cálculo del consumo de estos recursos
pueden tener distintos niveles de detalle o base de costeo. Es decir, pueden haber distintos tipos como podemos realizar esta cuantificación. Y el primer método, que es el que entrega mayor precisión, se le denomina microcosteo. Y en este se identifican actividades como las consultas médicas, los exámenes de apoyo diagnóstico, los días de cama, entre otros, para cada una de las fases de intervención para cada tipo de paciente. Otro método sería el costeo sobre la base de una canasta estandarizada de prestaciones. Acá se toma el costo de resolución de un caso para un paciente promedio. En este caso, no es necesario identificar cada una de las actividades que involucra la intervención, sino solo el conjunto estandarizado de intervenciones que supone la resolución del problema. ¿Qué quiere decir este costeo? Que aquí, a diferencia del otro, no es necesario identificar estas actividades, sino que, por ejemplo, vamos a tomar un caso similar a este paciente y en base a ese caso similar vamos a realizar el costeo. Luego tenemos un tercer método, que es el costo promedio diario asociado al tratamiento en cada categoría de enfermedad. Este es menos preciso y se realiza un esfuerzo por asociar el consumo de recursos a un cierto tipo de paciente. Es decir, por ejemplo, a un tipo de paciente hipertenso. Un paciente hipertenso no lo voy a comparar con un paciente diabético, por ejemplo. El cuarto método, que es el más común, es el costo promedio diario de atención sobre todas las categorías del paciente. Este corresponde al sistema que se ha ido popularizando y su base, cuya base de estimación corresponde al método de costeo por escalonamiento o cascada. Es decir, se basa en este método. Bajo este método, el establecimiento de salud se organiza bajo tres tipos de centros de costos. Tenemos los finales, los intermedios y los de apoyo. Los finales son aquellos que no entregan atenciones directas al paciente. Los intermedios generan un servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico. Y los de apoyo son los que entregan un soporte logístico y administrativo. Y la última etapa, que es la valoración del consumo de recursos, consiste en una ponderación del costo de acuerdo a la variable de medida. Es decir, significa ponerle precio al recurso que yo identifique en la etapa 1. Entonces, si existen los precios y pueden ser supuestos para reflejar costos, entonces estos últimos pueden ser multiplicados por las unidades relevantes del uso de servicio, como los días de hospitalización, por costo diario para producir un costo total. En otras palabras, la valorización consiste en determinar el precio que hay que pagar por los recursos. Entonces, en la etapa 1, yo identifiqué este consumo de recursos. En la etapa 2, yo lo cuantifiqué, por ejemplo, lo cuantifiqué en días de cama, y en la etapa 3, yo le puse valor a esos días de cama. Es decir, ¿cuánto me costaron esos 5 días de cama que yo estuve en el hospital? A eso se refiere valorización. Bueno, y estas etapas del cálculo de costos son componentes básicos para realizar una evaluación económica y es un análisis comparativo de cursos de acción alternativos en términos de sus costos y consecuencias. Es decir, yo voy a tener una alternativa A o un programa A versus una alternativa B. Esta alternativa A me va a generar unos costos A y también me va a generar unas consecuencias A. Esta alternativa B me va a generar unos costos B y me va a generar unas consecuencias B. Entonces yo, analizando ambas alternativas, yo debo hacer una elección. Y ahí es donde yo puedo aplicar esta evaluación económica en salud y todos los métodos diferentes de costeo. También existe otro concepto muy conocido, que es el concepto de costo-oportunidad. Y se trata de una manera de evaluar la inversión realizada cuando se elige una opción terapéutica, por ejemplo, y siempre se debe considerar que existe la posibilidad de elegir otra opción, la cual se pierde al haber seleccionado la primera. Es decir, que yo al elegir una alternativa, estoy eliminando las otras posibilidades. Y aquí le puse de ejemplo que un medicamento A versus un medicamento B.
El costo oportunidad sería que yo elijo el medicamento A, pero yo automáticamente sé que perdí la posibilidad de haber elegido el medicamento B. En otras palabras, es un concepto económico que está basado en los elementos que son importantes para decidir si vale la pena realizar una cierta actividad. Es un sacrificio que se realiza cuando se opta por una alternativa y se abandona las otras. Como por ejemplo aquí en esta imagen, el señor está pensando qué comprarse, si comprarse eso o esto. Y se compró eso. Y luego de habérselo comprado, empieza a pensar, ¿pero por qué me he comprado eso? Esto otro era mejor. Entonces allí el señor está aplicando el concepto de costo-oportunidad, que es aquello que se dejó de hacer, dado que los recursos que utilizó fueron en una actividad, pero no en la otra. Es decir, eligió una opción y automáticamente perdió la otra posibilidad. Bueno, luego de los costos, tenemos otro concepto que son los resultados. Los resultados son modificaciones en el estado de salud a causa de la acción sanitaria. Y estos se pueden expresar en primer lugar, efectos o resultados clínicos. También se pueden expresar en utilidades o resultados humanísticos o en unidades monetarias o beneficios. El primero de ellos, que es los resultados clínicos o efectos, son aquellos que están circunscritos dentro de una estructura clínica centrada en el proceso de la enfermedad. Es decir, son el resultado fisiológico final de la atención sanitaria recibida. Por ejemplo, el paciente se recuperó de su enfermedad, el paciente se murió, eso sería un resultado clínico. Y desde un enfoque clínico podemos hablar de eficacia y de efectividad. La eficacia es aquella habilidad de una actividad sanitaria de lograr sus objetivos bajo condiciones ideales o controladas de actuación, como por ejemplo un ensayo clínico. En cambio, la efectividad es la habilidad de una actividad sanitaria de lograr los objetivos bajo condiciones habituales de actuación. A diferencia de la eficacia, que eran condiciones ideales, la efectividad es bajo condiciones habituales. Y como por ejemplo es una práctica habitual. Entonces, la eficacia es cuando se obtienen resultados en condiciones ideales sobre sus objetivos, mientras que la efectividad es cuando se obtienen resultados en condiciones habituales sobre los objetivos. En segundo lugar, tenemos los resultados humanísticos o utilidades, que la calidad de vida puede o no estar relacionada con la salud y se determina como un resultado de utilidades. La calidad de vida relacionada con la salud, también se le dice CBRS por sus siglas, se define como la duración de la vida modificada por deficiencias, estado funcional, percepción de salud y oportunidad social, debido a una enfermedad, accidente, tratamiento o política determinada. Entonces, los principales dominios de esta calidad de vida relacionada con la salud van a incluir el estado funcional del paciente, las percepciones de la salud, las oportunidades sociales que tiene el paciente, las deficiencias que presenta y la duración de vida. De todo ello va a depender esta calidad de vida. Y en tercer lugar, tenemos las unidades monetarias o beneficios. Son aquellos resultados que son medidos en términos monetarios, para lo cual es necesario transformar los resultados en unidades monetarias. Es bien complejo, ya que resulta complicado transformar un resultado clínico en valor monetario. Por ejemplo, yo no puedo aplicarle un valor monetario a la muerte. Yo no podría decir cuánto vale que el paciente se haya muerto. Entonces, por ello es un poco complejo. Entonces ahora vamos a ver los modelos farmacoeconómicos. Son cuatro en total. Y uno que se nombra mucho en los estudios, pero no se le considera dentro de la clasificación. Entonces, ¿qué son estos modelos farmacoeconómicos? Los costos y beneficios pueden ser vistos de forma diferente según quienes sean los interesados en el análisis. Según la sociedad, el paciente, el pagador, el proveedor o la industria farmacéutica. Entonces, como les dije, vamos a tener cuatro tipos de modelos farmacoeconómicos: la minimización de costos, análisis costo-efectividad
el análisis costo-utilidad y el análisis costo-beneficio. El primero de ellos, que es la minimización de costos, es cuando se comparan los costos de dos o más alternativas que presenten idénticos resultados clínicos, eligiendo al final aquella que presente un menor costo global. En este método no se puede usar para programas distintos o tratamientos con resultados diferentes. Bueno, le voy a mostrar un ejemplo ahora. Un ejemplo sería la decisión de prescribir un medicamento genérico en vez de uno de marca, que en teoría lograría el mismo efecto, pero a un costo menor. Entonces, por ejemplo, es cuando yo estoy indeciso si entre comprar el Panadol, que es el paracetamol de marca, versus el paracetamol del laboratorio de Chile. Claramente el genérico este de Chile va a ser mucho más barato que el Panadol. No creo que el precio varíe mucho en el paracetamol, pero sí varía, que es a lo que quiero llegar. Entonces, tú al pensar en cuál comprar, porque el principio activo es el mismo, por tanto el efecto va a ser el mismo, y tú al pensar en si comprar el de marca o el genérico, tú estás haciendo un análisis de minimización de costos. También es posible realizar un análisis de minimización de costos cuando queremos evaluar un tratamiento vía intravenosa versus vía oral, siempre y cuando se trate del mismo medicamento. Por ejemplo, el mismo paracetamol. Queremos evaluar el paracetamol oral versus el intravenoso. Claramente el efecto es el mismo del paracetamol. Por ejemplo, quieren bajar la fiebre y no saben si utilizar el oral o el endovenoso. Sabemos que el endovenoso actúa mucho más rápido, ya que actúa de 5 a 10 minutos versus el oral, que se demora ya casi una hora en hacer su efecto. Pero uno va a ser más barato que el otro. Que a mi parecer, yo creo que el paracetamol oral es mucho más barato que el endovenoso. Bueno, y también en esta situación también estamos aplicando este análisis. Y por ello, como les dije en la diapositiva anterior, este método no se puede usar en programas distintos o en tratamientos con resultados diferentes. Es decir, yo no puedo comparar un medicamento para la analgesia como el paracetamol versus un medicamento para tratar la diabetes, como la metformina. No puedo aplicarlo, porque necesitamos que el resultado de este tratamiento sea el mismo para poder comparar el costo. El segundo análisis es el costo-efectividad. Este análisis mide beneficios clínicos en unidades naturales, por ejemplo, años de vida ganados o úlceras cicatrizadas, o por ejemplo, la recuperación de una enfermedad. Eso se refiere como unidades naturales. Y compara aquellos tratamientos cuyos resultados pueden medirse en las mismas unidades naturales y mide los costos en dinero. Este es el más utilizado. Por ejemplo, queremos evaluar dos fármacos hipoglicemiantes y para ellos tenemos que valorar la eficacia de cada uno de los medicamentos midiendo la concentración plasmática de la glucosa. Entonces, aquel fármaco que me logre bajar más esta concentración de glucosa va a ser más efectivo. Y también debemos evaluar el costo. Aquel que tenga un menor costo va a ser mejor. Entonces, el medicamento que tenga la mejor relación costo-efectividad, es decir, aquel que sea más barato y aquel que me logre bajar más la concentración de glucosa, va a ser mi mejor opción terapéutica. Y también con ello tenemos que evaluar los efectos adversos de cada estrategia terapéutica. O sea, tampoco me va a servir de nada que el medicamento sea más barato, pero le genere más efecto adverso al paciente. Bueno, y en este análisis no permite comparaciones entre dos campos totalmente distintos de la medicina, con resultados diferentes. Es decir, también tengo que comparar fármacos que me lleven al mismo efecto final. Entonces, no sé si se entendió, para volver a repetir, como el nombre lo dice, costo, voy a valorar el precio, y efectividad, voy a evaluar en unidades naturales, como le dice la definición. De unidades naturales sería, por ejemplo, la concentración plasmática de glucosa. Entonces, aquel medicamento que tenga esta mejor relación va a ser mi mejor opción terapéutica.
Luego tenemos el tercer análisis, que es el análisis costo-utilidad, que es una adaptación del análisis costo-efectividad. Compara las alternativas al examinar los costos generados por unidad de calidad de vida obtenida. A diferencia del costo-efectividad, que mide los resultados en unidades naturales, en el análisis costo-utilidad me va a medir los resultados en años de vida ganados por calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, puede estudiar más de un campo de la medicina y, por ejemplo, aquí estoy evaluando los años de vida ajustados por calidad, que también se le dicen ABAC, los años de vida ganados de una derivación aortocoronaria, que es una cirugía, frente a los años de vida ganados usando un medicamento como la eritropoyetina en la enfermedad renal. Aquí, en este análisis, sí estoy evaluando dos campos de la medicina totalmente diferentes, porque estoy comparando una cirugía versus un medicamento, cosa que no lo podía hacer en los dos análisis anteriores. No los podía comparar. Bueno, en este análisis sí. Y aquí lo que evalúo son los años de vida ganados. Entonces, como su nombre lo dice, el costo, aquí evalúo el precio en unidad monetaria, y la utilidad evalúo el resultado en años de vida ganados. Es decir, ¿cuál alternativa me va a provocar más años de vida entre las dos? El cuarto sería el análisis costo-beneficio. En este análisis implica medir costos y beneficios en términos monetarios. Y ese tipo de análisis hace posible determinar si una intervención individual ofrece un incremento neto del bienestar general y cómo se compara este incremento con otras intervenciones alternativas. Este estudio es ya un poco más complejo, ya que a todo le tengo que poner un precio. Entonces, si un resultado clínico sería la muerte, ¿yo cómo le pongo precio a la muerte? Entonces, por ello, este análisis no se utiliza mucho, ya que puede ignorar muchos beneficios intangibles, pero importantes, que son difíciles de medir en términos monetarios, como por ejemplo el alivio de la ansiedad. Y como les dije, no es bien aceptado a la comunidad científica, ya que tiene un conflicto ético, precisamente por las consideraciones relacionadas a establecer un costo a la salud, a la enfermedad y a los resultados clínicos concretos, como la muerte misma. Y un quinto análisis que les dije que no lo consideran dentro de la clasificación, pero sí es necesario que lo conozcan, que es el análisis costo-enfermedad. Su objetivo es identificar y medir todos los costos de una enfermedad en particular, incluyendo los costos directos, indirectos e intangibles. Sus resultados suelen ser expresados en unidades monetarias, como una estimación del total de la enfermedad para la sociedad. Y para este análisis hay dos métodos para determinar el costo de la enfermedad: la prevalencia y la incidencia. El método de la prevalencia estima el costo total incurrido de una enfermedad en un determinado año. Y la incidencia se basa en calcular, los costos de casos diagnosticados en un año en particular. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la imagen, como podemos ver, la incidencia serían aquellos casos nuevos, que sería el agua que sale de esta llave. La incidencia sería eso, sería como los casos nuevos en un determinado año, en un año en particular, los casos nuevos diagnosticados en un año en particular. Y la prevalencia serían los casos existentes en un determinado año. Pero ojo, porque hay que considerar que hay ciertos pacientes que fallecen, por tanto no los puedo considerar dentro del valor de la prevalencia. Y lo mismo con los pacientes que se recuperan, que son esta llave que sacan el agüita para afuera. Entonces la prevalencia sería los casos que existen sin considerar los pacientes fallecidos y los recuperados. Y la incidencia serían los casos nuevos. Bueno, entonces, como tablita resumen, el análisis de minimización de costos me va a evaluar los beneficios
los beneficios me los va a medir como equivalentes, es decir, yo voy a evaluar un medicamento genérico versus uno de marca. En el análisis de costo-efectividad, los beneficios se miden en unidades naturales, es decir, voy a evaluar, por ejemplo, dos hipoglucemiantes, voy a ver cuál es más barato y cuál me baja más la glucosa. Luego tenemos el análisis de costo-utilidad, que son los beneficios medidos en términos de utilidad, como los años de vida ganados, o también que le dicen ABAC. Y aquí voy a comparar, por ejemplo, una cirugía frente a un medicamento. Y por último, el análisis de costo-beneficio, que los beneficios los miden de manera monetaria. Bueno, ahora la tasa de descuento, que aquí es donde les dije que viene el ejercicio matemático. Las personas no son indiferentes al tiempo en que tienen lugar los costos y los beneficios relacionados a las intervenciones. Generalmente, las personas prefieren disfrutar de los beneficios hoy y posponen los costos para mañana. Dicho de otra forma, el valor que las personas le dan a los beneficios o a los costos disminuye con el tiempo. La tasa de descuento le permite al analista ajustar de acuerdo a la preferencia temporal de las personas, los costos y consecuencias de la decisión, proveyendo el valor presente de estos. Esto se traduce en que se les da un menor valor a los eventos futuros. En las evaluaciones económicas, los costos y beneficios futuros se ponderan utilizando la tasa de descuento, con sus siglas R, de acuerdo al año en el que se incurren en los costos y que se perciben los beneficios. El resultado de las ponderaciones se suma y esto se representa lo que se conoce como valor presente. ¿Y cómo se calcula este valor presente? El valor presente se calcula como el valor futuro por 1 dividido en 1 más la tasa de descuento, que es el R, y todo esto elevado a T, que va a ser mi periodo de tiempo. Esta fórmula se la tienen que aprender, yo no se las voy a poner en la prueba, así que se la tienen que saber de memoria. Es simple, así que no tiene mayor complejidad. Entonces, la tasa de descuento se aplica tanto a los costos como a los beneficios. Y en Chile, la recomendación del MINSAL es aplicar una tasa indiferenciada de un 3%, tanto a los costos como a los beneficios. Y ahora vamos a ver un ejercicio para ver cómo aplicarlo. ¿Cómo se aplica esta tasa de descuento? Para que se entienda mejor. Entonces, un registro asistencial ha decidido incorporar a sus protocolos de práctica clínica un tratamiento de 5 años con un medicamento en particular. El costo anual de esta intervención va a ser de 1 millón. Hay que considerar que la tasa de descuento recomendada para los casos del Ministerio de Salud es del 3%. Siempre es del 3%. Así que en la prueba yo no les voy a poner esta parte. Ustedes tienen que asumir que es del 3%. Entonces la pregunta es, o bueno, lo que tenemos que hacer es que debemos estimar cuáles serán los costos asociados a esta intervención. Es decir, nos está pidiendo el valor presente de esta intervención. Lo primero que tenemos que identificar son nuestros parámetros de la fórmula. Primero, ¿qué queremos calcular? Queremos calcular el valor presente, que es el BP. Entonces, mi valor futuro va a ser este costo anual, que es de 1 millón. Ese va a ser mi BF. Como les dije, la tasa de descuento siempre va a ser 3%. Así que tenemos ese valor y nos faltaría nuestro T, que es el periodo de tiempo. Y aquí nos dice que es un tratamiento de 5 años. Entonces, ahora, ¿cómo aplicamos esta fórmula? Lo primero, nos dice que la intervención va a ser un tratamiento de 5 años. Pero eso no quiere decir que mi T sea 5. Ojo, porque yo tengo que evaluar durante estos 5 años, cada año cuánto va a ser el valor de lo que estoy buscando. Entonces vamos a tener un T0, que va a ser mi año actual. Luego vamos a tener un T1, que va a ser el próximo año. Luego vamos a tener un T2, que va a ser el próximo año. El T3, bueno, entre año más y el T4. Y aquí hacemos 5 años.
Es decir, si yo en el ejercicio le hubiera puesto un tratamiento de 6 años, usted aquí hubieran tenido que agregar un T5. ¿Ya? Entonces, en cada año, el valor de esta intervención va a ser de 1 millón. Eso no va a cambiar. Entonces, por eso le puse 1 millón a cada T. Ya, una vez identificado eso, debo aplicar la fórmula. La primera, que es mi año en el que me encuentro, que va a ser T0. Entonces, yo aplico la fórmula que es BF, que es 1 millón por 1, que no cambia, partido en 1 más, que tampoco cambia. 0,03, que es mi tasa de descuento. Ojo, que yo les dije que la tasa de descuento es 3%, pero eso no, el 3% no se utiliza como tal en la fórmula. Tiene que ser el 3 dividido en 100, que va a ser 0,03. Elevado a mi T, que en este caso va a ser 0, porque es mi año actual. Entonces va a ser 0. Luego en T1, aplico la misma fórmula y mi tiempo va a ser el próximo año, que mi T va a ser en un año más, o sea, 1. El T2 va a ser 2, T3, el T va a ser 3, y en T4, mi tiempo va a ser 4. Entonces ahí usted utiliza la calculadora, le va a dar un valor, y los valores obtenidos son estos. Que en T0, el valor de esta intervención va a ser 1 millón, en T1 va a ser de 970, 970.874, en T2, 942.596, en T3, 915.142, y en T4, 888.487 pesos. Entonces, en cada año podemos ver que el valor varía de mi valor presente. Pero ojo, porque yo en la definición de tasa de descuento, yo les dije que, voy a volver atrás, acá, le dije que el resultado de las ponderaciones a lo largo de los años se va a sumar. Y eso es lo que se va a conocer como valor presente. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sumar todos estos valores, que me va a dar un costo total que va a ser 4.717.098 pesos. Y ese va a ser mi valor presente. Entonces, mi respuesta sería esta final. Entonces, como ven, el ejercicio no es tan difícil, pero yo creo que igual se podrían enredar en la primera parte, en definir sus T. Entonces, cuando yo en el ejercicio les ponga que es, no sé, que va a ser en 4 años, no significa que mi T es de 4, sino que tengo que evaluar el valor en cada año dentro de los 4 años. No sé si me explico. No sé si lo habrán entendido bien. Si no lo entendieron bien, me dicen nomás y yo lo vuelvo a explicar. Por correo, yo creo, porque obviamente aquí no me van a poder preguntar. Así que eso. Yo le voy a poner el mismo ejercicio a la prueba. Lo más probable es que tengan que llevar calculadora. Y como les dije, yo no les voy a poner la fórmula, se la tienen que aprender. Y eso. Así que por favor, estúdiense el ejercicio. No lo dejen pasar como el ejercicio del recetario magistral, porque aquí obtienen una gran cantidad de puntos asegurados para la prueba. Bueno, y por último, vamos a ver la importancia de la farmacoeconomía. Bueno, ¿en qué situaciones nosotros aplicamos la farmacoeconomía? Por ejemplo, si suponemos que el director de un hospital debe decidir entre comprar un equipo X o adquirir más equipos Y de los que ya tiene, o también cuando un gastroenterólogo ante un paciente con úlcera debe decidir si someterlo a cirugía o tratarlo con un fármaco, o si un equipo de farmacéuticos debe decidir qué tipo de analgésico va a incluir en la guía farmacoterapéutica. En cualquiera de estas situaciones, los responsables de la toma de decisiones se van a ver beneficiados con la evaluación económica. También un fármaco puede ser equiparado con otros fármacos, con una intervención quirúrgica o con una terapia conductual. Estas comparaciones van a ser importantes para los responsables de la prescripción o de la selección de medicamentos para la elaboración de las guías farmacoterapéuticas, ya que deben estar conscientes de que el precio de adquisición de un medicamento es solamente un componente dentro del total de costos y beneficios que ocasiona. Debemos considerar todos los efectos adicionales
como los costos de preparación de dosis, los de administración, los de frecuencia, de dosificación, así como también los derivados del tratamiento y los efectos secundarios. También debemos tener en cuenta los costos que nos ahorran, como la disminución de la estancia hospitalaria, las intervenciones quirúrgicas, la incapacidad laboral, así como también las mejorías en la calidad de vida. Aquí les quería dar un ejemplo. Por ejemplo, en los pacientes con sedonalgesia, muchas veces no saben si al paciente administrarle propofol o dexmedetomidina, que ambos sirven para sedar a los pacientes, pero radican en ciertas diferencias, en que, por ejemplo, la dexmedetomidina provoca una disminución de la estancia hospitalaria, ya que acorta los días de cama del paciente, ya que hace que luego de sedarlo, esta droga hace que el paciente despierte más fácil, a diferencia del propofol. Y como ven, en esta comparación de fármacos, nosotros estamos aplicando la farmacoeconomía, ya que estamos viendo si elegir un fármaco u otro, dependiendo de los efectos que genera o de los beneficios que tiene cada uno de ellos. Así que eso, en la mayoría de las decisiones que tomamos a diario en nuestra práctica clínica, los médicos o cualquier profesional de la salud está aplicando la farmacoeconomía. Entonces, ¿por qué es importante la farmacoeconomía? Porque es muy útil para tomar decisiones en el campo de la farmacoterapéutica, como les dije en el ejemplo anterior sobre el propofol y la dexmedetomidina, ya que al acortar los días de estancia hospitalaria del paciente, también le estoy ahorrando costos, ya que un día menos de cama puede ser $1,000,000 menos que pagar al hospital. Entonces nos va a aportar datos que nos ayuden a seleccionar la alternativa óptima para cualquier situación que se presente. La aplicación de la economía a la práctica clínica no va a implicar necesariamente que deba gastarse menos, sino que el uso de estos recursos debe hacerse de forma eficiente. Así que esa fue la clase de hoy. La idea de la clase era introducirnos un poco en la farmacoeconomía, conocer un poco de sus conceptos y, bueno, finalmente aplicar un poco en el concepto de tasa de descuento, aplicarlo en un ejercicio matemático. Y como les dije al principio, si tienen cualquier duda, yo sé que mediante esta plataforma de enseñanza de las clases es un poco difícil porque sería más fácil resolver las dudas de inmediato que a ustedes se les genera. Pero bueno, no tenemos otras, así que si tienen cualquier duda, me escriben por correo las veces que sea necesaria y yo feliz les respondo. Así que eso, que tengan un buen día y nos estamos viendo pronto. Y recuerden que la clase del miércoles vamos a hacer el control de oncología y luego vamos a revisar la prueba, que va a ser la única instancia para la recorrección. Así que es importante que estén ahí. Así que eso. Nos vemos. Cuídense.